Aunque las autoridades sostienen que no había ningún retén en la ruta que tomó el tráiler cargado con migrantes que se accidentó y dejó 55 muertos, un video revela que cruzó una caseta de Chiapas frente a personal del Instituto Nacional de Migración. Un video del C5 del estado muestra que a las 15:14 horas del pasado 9 de diciembre, el tráiler cruzó una caseta por el carril número 7. La grabación muestra que en la zona había por lo menos 2 unidades de migración cuyo personal se dedicaba a revisar vehículos en busca del transporte de personas indocumentadas. Dicha caseta se ubica a 5 kilómetros del sitio donde el tráiler se accidentó y le provocó la muerte a 55 migrantes, en su mayoría de origen guatemalteco. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, declaró que ya se tiene identificada la ruta del vehículo, pero que en el tramo Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez no hay ningún retén del Instituto Nacional de Migración. Durante la presentación de su tercer informe de labores, el funcionario detalló que ya están identificados los presuntos responsables de la volcadura y que la Fiscalía General de la República, que elabora en el caso, ya abrió las carpetas de investigación. Las declaraciones de Alejandro Encinas coinciden con las del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien expuso que el vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. El instituto ofreció visas humanitarias a 27 migrantes que recibieron su alta médica tras la volcadura de tráiler en el que eran transportados de manera ilegal por territorio mexicano. En tanto, 20 optaron por regresar a sus lugares de origen, con la finalidad de reencontrarse con sus familias, y 3 más permanecen hospedados a la espera de definir su regularización migratoria o retornar a su país. Para las noticias, Juan Rubio.